Muy buenos a todos, cracks, sean bienvenidos a un video más de Monster Legends. Y bueno, en esta ocasión la review de Shinnok de Rui. Que bueno, ya me habían pedido la review de todos los Nemesis hace bastante tiempo, pero como soy flojo también, pues no lo hacía. Pero bueno, ya estamos, prácticamente lo dije como si esta fuera una semana de reviews de Nemesis. Y pues vamos a hacer, bueno, ahora es el turno de Shinnok de Rui. Y bueno, vamos a empezar con sus ataques, que es una controller bastante, bastante buena, detiene a todo mundo. Vamos a empezar con el primer ataque que le dejé, control azaroso. Tiene 50% de probabilidad de aplicar una habilidad de control de la teoría a todos los enemigos. Necesita recuperación, es de 29 puntos de energía y un turno de espera. El siguiente es implosión de Rui. Provoca muchísimo daño por un enemigo, aplica combustión a dos y dos habilidades de control aleatorias a un enemigo. Necesita recuperación. Y número 3, apuesta. Que en otros idiomas no se llama apuesta este ataque, se llama ya me acuerdo, destino aleatorio, algo así se llama. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero no se llama apuesta en otros países, bueno, en otros idiomas. Ese es un ataque que es de muy muy buen daño, provoca mucho daño por magia a todos los enemigos, aplica goteo de energía a todos los enemigos, aplica una habilidad de control aleatoria a todos los enemigos. Necesita recuperación. Es de 40 puntos de energía, 3 turnos de espera, implosión de Rui es 33 puntos de energía y 2 turnos de espera. Y la mejor técnica que tiene Shinnok de Rui es explosión de Rui, provoca mucho daño por fuego a todos los enemigos, aplica combustión y dos habilidades de control aleatorias a los enemigos, necesita recuperación. Muy bien, muy, muy buena habilidad y es de 56 puntos de energía y 3 turnos de espera. Polvo estelar, su especial. Provoca muchísimo daño por magia a todos los enemigos, elimina el 100% de energía de todos los enemigos, activa todas las recuperaciones de todos los enemigos. Eso te sirve para tener los artefactos y demás. Elimina el 100% de energía, pero es especial. Y, pues bueno, hace más daño apuesta que su propia habilidad especial. Pasamos con las demás habilidades que tiene. Sangre mineral activa todas las recuperaciones de un enemigo. Nuestra recuperación es de 15% de energía. No, de 15 puntos de energía y 4 turnos de espera. El siguiente, alto coste. Provoca muchísimo daño por magia a un enemigo, aplica goteo de energía y una habilidad de control aleatoria a un enemigo. Necesita recuperación, es de 26 puntos de energía y 2 turnos de espera. El siguiente, elimina el 100%, agotamiento total. Elimina el 100% de energía de un enemigo, necesita recuperación, 13 puntos de energía y 3 turnos de espera. El siguiente es fragmentos de Rui, que lo he visto mucho, en muchas Shinnok lo he visto. Y se provoca muchísimo daño por fuego a un enemigo, aplica combustión a un enemigo. Es de 25 puntos de energía y de 0 de cooldown, pero no deja efectos negativos. El siguiente, agotamiento intenso. Elimina el 50% de energía de todos los enemigos, necesita recuperación. Es de 19 puntos de energía y un turno de espera. Que también sirve bastante, porque es un turno de espera y es de muy poca energía. El siguiente, esquilas de Rui. Provoca bastante daño por fuego a un enemigo. Tiene 50% de probabilidades de aplicar combustión a un enemigo. Es de 0 de cooldown y 25 puntos de energía. El siguiente, fuego de fortuna. Tiene 50% de probabilidad de aplicar una habilidad de control aleatoria a un enemigo. 26 puntos de energía y 0 de cooldown. 0 de daño también. Elimina, dice, agotamiento. Elimina 50% de energía de un enemigo, 22 puntos de energía y 0 de cooldown. Dice, la roca baja la máscara. No, la roca bajo la máscara. Provoca bastante daño por magia a un enemigo, pues es de 3 puntos de energía, 13 puntos de energía y 0 de cooldown. Son los ataques básicos, pues sigue de categoría 1. Y pues nada, pasamos con las reliquias. En este caso ocupa máscaras. Yo le dejé una máscara agotadora y un báculo de venganza. Y sin más, pasamos con la batalla. Vamos a darle al que tenga más trofeos. En este caso está Brett, que tiene a dos Samael y a un Faraday. Bueno, vamos a empezar. Voy a decir con el team que con este team inicié en PvP para tener buenas estrategias y demás. Y pues con ese mismo team voy a ir. También podría ir contra Elliot, pero siempre le doy al que tenga más trofeos, así que vamos a darle al que tiene más trofeos. Y sin más,
Ay, ay, ay. Este mal que tiene. Uy, uy, los dos van a iniciar primero, ¿eh? Esto no lo vi venir, pero se huele a violada. Vamos, Chiron, tenemos que aguantar. Oh, pensé que... Yo pensé que iba a ser todo lo contrario, ¿eh? Pensé que los dos Amal iban a iniciar antes que yo, pero es todo lo contrario. Así es que vamos bien, vamos bien. Vamos a poner discurso marcial para duplicar daño y demás. Y precisión, por supuesto, aunque a veces igual sale fallando todo. Control azaroso, tiene 50% de probabilidad de dejar una habilidad de control, le hace mega noqueo, congelación, posición de dos turnos, posición de un turno, implosión de rubí, es un individual que es, tiene la posibilidad de poner dos habilidades de control, igual las mismas. Y el siguiente apuesta, que es de más de 55% de daño. Este es de 55, este es de 0, este es de 55 y este es de 45. Esta es la mejor habilidad de Chiron. Es explosión de rubí que provoca dos habilidades aleatorias a todos los enemigos. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Explosión de rubí, por favor. Uy, uy, uy. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Bueno, menos mal que Samuel estaba noqueado, Samuel Faraday. A ver. A ver, a ver, a ver. Apuesta, 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 apuesta. Muy bien, detenemos a todos. Alivio, de momento pensé que se me iba a liar esto, Dije, esto ya está jodido. Ay, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Va saliendo muy bien la review de Chiron. Yo creo que pues muchos ya la han de conocer cómo era mi estrategia de antes. Pues esa batalla prácticamente está controlada y demás. Puedo acabarla de una vez y pues bueno, pues de hecho lo voy a hacer. Matamos a dos monsters, se queda Samael de Fibra Scarrer y pues bueno, voy a darle oportunidad a Chiron que mate a Samael de Fibra Scarrer. Ya probamos estas dos, este es de 50% de probabilidad. Aquí se ve como que revive a estos güeyes, pero no lo hace, Y para que quede en duda, bueno, para que no quede duda, pues vamos a aplicarlo para que vean. No revive a nadie, se ve que sí, pero no revive a nadie, ¿ok? Y pues sin más cracks, hasta aquí la review de Chiron de Rubí. Es una belleza esta Chiron de Rubí. Y pues sin más cracks, espero que este video les haya gustado. Si se tienen el like, compartan con sus amigos, saben que se los agradezco bastante. Posiblemente al rato tengamos directo, posiblemente, no estoy seguro, casi nunca estoy seguro de nada, pero bueno, espero que les haya gustado esta review, cracks, y si es así denle like, compártanlo con sus amigos, realmente se los agradezco bastante, realmente agradezco que estén aquí en el canal. Ay, 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 les agarré mucho cariño, cracks, y pues sin más cracks, nos vemos a la próxima y nos vemos, a ver, nos vemos a la próxima, cracks, goodbye. Lucy, a ver. No sé, me gusta mucho esta canción. Me gusta mucho esta canción. Voy a subirle de volumen y con esto me despido. Goodbye, cracks. Realmente gracias, cracks. Hasta la próxima. Goodbye.